Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, las 11 y 29 minutos de la noche y llega ya el pobre de mí dentro de apenas 31 minutos, el adiós más difícil a las fiestas de San Fermín. Unos Sanfermines, 9 días de fiesta ininterrumpida en los que los pamploneses y pamplonesas y visitantes han podido disfrutar de 459 actos festivos. Miles de personas se congregan ya ante el consistorio de Pamplona para decir adiós a las fiestas y dar comienzo a la cuenta atrás, ya saben ustedes, a ese ya falta menos. Bueno, la fiesta más internacional finaliza con el tradicional pobre de mí. Estamos ofreciéndoles imágenes, bueno, de todas las personas que quieren decir adiós a estos días festivos, a estas 204 horas de fiesta con 8 encierros. Hoy hemos vivido además un encierro memorable con Asados de Miura, el encierro más rápido de los últimos 35 años. Lo vamos a recordar muy especialmente. Aquí estamos en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Emitimos para Pamplona, Navarra y para todo el mundo. Esperamos sus mensajes también, por supuesto, a lo largo de esta retransmisión a través de Twitter y las redes sociales. Estamos pendientes de todas las personas que nos siguen de todas las partes del mundo. Ahí vemos, bueno, blanco y rojo también ahora en la plaza del Ayuntamiento, las conversaciones de quienes probablemente han disfrutado de unos días encantadores, porque han sido desde luego unas fiestas hermosas, así las ha calificado, por ejemplo, el exalcalde de la ciudad, Enrique Maya, también el alcalde de la ciudad, Joseba Sirón, de Euskal Herria Bildu, ha vivido sus primeros Sanfermines como primer edil de esta nueva corporación y ha calificado muy positivamente estas fiestas, con la excepción de ese intento de agresión que tenía lugar en la noche del 9 al 10 de julio. Son las 11 y 31 minutos de la noche. El reloj en la plaza del Ayuntamiento, en la Casa Consistorial, marca prácticamente la despedida. Hoy vamos a decir adiós después de disfrutar de unas fiestas, bueno, pues marcadas también por el calor intenso. Seguro que ustedes se han recordado, ¿no?, cómo hemos vivido con más de 35 grados algún día de estos 9 días festivos. Mayores, jóvenes, niños, todos se dan cita hoy aquí en la plaza del consistorio. Bueno, después de un día intenso, hemos visto el último encierro, como decía, la retirada del vallado, ha tenido lugar también la octava de San Fermín. Los más pequeños han tenido su especial protagonismo en este último día de las fiestas, ya que han acompañado un año más a la comparsa de gigantes y cabezudos en su despedida de la ciudad. Los menores y sus familias han querido así disfrutar de los últimos bailes, tras los que la comparsa entraba al Ayuntamiento de Pamplona en torno a las 3 de esta tarde. Fíjense ustedes cómo está la plaza del Ayuntamiento, a rebosar ya, media hora antes de que dé comienzo el pobre de mí, en el que veremos al alcalde asomándose a uno de los balcones de la Casa Consistorial para entonar, seguro que con tristeza, junto a los presentes en la plaza, el tradicional pobre de mí. Ya se han acabado las fiestas de San Fermín y seguramente volveremos a ver saltar al alcalde con ese 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, descontando ya los días para los próximos Sanfermines. Ahí tenemos el hashtag SanferminNATV. Esperamos sus mensajes durante estos tres cuartos de hora aproximadamente que les vamos a acompañar, narrándoles lo que vemos en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Muchas personas portan ya esas velas para decir adiós a estos Sanfermines. Vemos también en los balcones ese torito de Cucusumusu, que aparece también como otro elemento de las fiestas. Ahí la hermosa fachada de la Casa Consistorial con los pendones oficiales en los balcones. La Policía Municipal, que también custodia y vela por la seguridad de este momento que congrega a centenares de pamploneses y de visitantes en un día en el que más o menos dicen que estamos los de casa. Hoy no hay una gran aglomeración
de público en la ciudad. Es martes, lógico, muchas personas trabajan, ¿no? Ahí tenemos, bueno, pues algunos vecinos de Pamplona en esos balcones al lado del ayuntamiento, disfrutando de esta bella estampa que ustedes están viendo a través de Navarra Televisión. Nos gustaría que participaran con nosotros. Ahí tienen el hashtag SanFerminNATV. Estamos en directo desde Pamplona. El abrazo para todo el mundo que nos sigue desde distintos puntos del planeta. Fíjense, con esa mirada fija, muchas personas a la casa consistorial, otros tomando las mejores imágenes de la despedida. Despedida aquí en la casa de todos, en el Ayuntamiento de la capital navarra, 23:34 minutos. Dentro de 25 minutos habrán concluido las fiestas más populares, como decimos siempre, las más internacionales. El cierre a unas fiestas hermosas, unas fiestas participativas, 204 horas intensas para muchas personas. Aquí en la plaza del ayuntamiento se celebra el tradicional Pobre de mí, pero en la plaza del consejo la cofradía de San Saturnino organiza un Pobre de mí alternativo, y también allí lo disfrutan muchísimo. Cofradía de San Saturnino, que lleva a la plaza del consejo, muy cerquita de aquí, de la plaza del ayuntamiento, una despedida parecida a esta, con muchos tintes musicales, y que congrega, bueno, a otros centenares de pamploneses. El saludo desde bueno, el pie de calle a ese toro de Cucusumusu, de la firma ideada hace ya unos cuantos años por el diseñador Mikel Urmeneta. Ahí tenemos, claro que sí, tenemos las imágenes de, bueno, los saludos también de algunas señoras, mujeres de todas las edades, ¿no? Niños que están aquí en el ayuntamiento para decir hasta luego, ¿eh? No decimos un adiós, decimos un hasta luego con nostalgia a las fiestas de San Fermín. Todo un equipo de Navarra Televisión está intentando que lleguen las mejores estampas de esta noche a sus hogares o a los lugares desde donde nos sintonizan. Tenemos a nuestro compañero Cristian Betelu, él está en el Ayuntamiento de Pamplona y nos va a contar, ¿no?, si ha llegado ya la corporación. Hemos estado, por cierto, con el alcalde hace unos minutos, con Joseba Asirón. Nos ha dicho que se encuentra bastante cansado después de estos días y que probablemente tomará unos días de descanso tras el balance de estas fiestas. Cristian Betelu, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Amaya, desde el interior de esta casa consistorial pamplonesa en este 14 de julio. Un día, como bien has dicho, de despedidas. Hemos visto ya por la mañana despedir a esos corredores en el encierro. En esta misma plaza también ha tenido lugar la despedida de los gigantes y cabezudos, que los niños pequeños ya no verán hasta pasados unos meses. Y ahora lo que nos toca es despedir a las fiestas por la puerta grande con este tradicional Pobre de mí. Como ves, pocos medios han venido hasta aquí, muchos menos que los que había el pasado 6 de julio cuando estalló la fiesta. Estamos esperando a que venga la corporación para que venga hasta aquí, salga al balcón Joseba Asirón, el alcalde de Pamplona, y además que ha disfrutado como alcalde de sus primeras fiestas, saldrá al balcón, entonará ese Pobre de mí y por supuesto nos emplazará a las miles de personas que se encuentran ahí abajo con su vela en alto a que volvamos a las próximas fiestas de San Fermín, pero el año que viene. Muy bien, Cristian. Bueno, seguiremos, por supuesto, ofreciendo testimonios y la imagen del interior del consistorio. Gracias, compañeros. Enseguida seguimos. Las fotografías que se van tomando, bueno, también nosotros, bueno, pues nos quedamos con otra fotografía que nos lleva, bueno, al menos con la retina, ¿no?, a la plaza de toros. Esta tarde hemos visto ya el Gora San Fermín 2016 en ese cartel que se ve en la plaza de toros. Bueno, pues lo cierto es que hoy ha costado salir de la monumental pamplonesa porque nadie quiere decir adiós a unas fiestas de las que gozamos todos. Bueno, en menos de 20 minutos terminarán estas fiestas de San Fermín. Tenemos, bueno, pues a muchas personas conectadas a través de Twitter,
Viva San Fermín, nos dicen, nos escribe Richard. Bueno, San Fermines, ahora toca disfrutar de las demás fiestas de otros pueblos. Claro que sí, tendremos enseguida las fiestas de Tudela. Como saben, en honor a Santana, esos días también, el recuerdo de la festividad de Santiago. Desde Venezuela también nos dicen que han sido unos San Fermines buenísimos, que acaban las fiestas. Todo acaba, efectivamente. Las 12 menos 20 minutos, disfrutamos de este final de fiesta. Les contábamos que en datos, los 204 horas de fiesta, los 459 actos organizados este año, con pocos hechos negativos, la verdad. Eso sí, vamos a recordar la muerte de un joven en el río Arga, un joven de 22 años procedente de Ecuador, y también ese intento de agresión sexista en la noche del 9 al 10 de julio. Pero en general, la verdad es que han sido unas fiestas tranquilas, sin incidentes. Ahí tenemos las velas que muchas personas traen aquí al ayuntamiento para iluminar esta plaza, dejándonos una fotografía bellísima a partir de las 12. Hasta pronto, San Fermín. NATV, ese es nuestro hashtag. Nos saludan desde Ávila, como ven ustedes, desde Cebreros. Les mandamos un cálido abrazo, por supuesto, a los amigos de Cebreros en Ávila. Sonido ambiente desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, mensajes de amor también los que nos van llegando, ya ven ustedes. Bueno, es que tantos días de fiesta da para todo, para el amor, para enamorarse, para conocer a gente especial. Bueno, pues, y para mantener las ganas de volver el año que viene, ¿eh? Así es. Saludos desde el norte de Francia también nos envían. Un abrazo, por supuesto. Los franceses, que ya saben que son protagonistas también de nuestra fiesta en esta jornada. Muchos de ellos están conectados ahora a este directo que ofrecemos. Todo el equipo de Navarra Televisión, que hemos trabajado de forma incansable, ¿eh? Pero con mucho gusto también, con la intención de acercarles los actos más importantes. Desde el 6 de julio, recordamos, cuando se lanzaba el chupinazo, al unísono, la responsable, una de las personas próximas a la peña La Veleta, Chantal Estrade, junto con Javier Aranegui, orfeonista, barítono, pamplonés. Ellos lanzaban el chupinazo el 6 de julio en esta misma plaza del ayuntamiento, un chupinazo que destacó también por la presencia de 5 banderas, ya que el alcalde de la ciudad, Joseba Sidón, de Euskal Herria Bildu, tomó la decisión de que viéramos en este balcón la Ikurriña, algo que no sucedía desde hace ya mucho tiempo. Fue una imagen que también recorrió nuestro país. Gracias a todos que nos enviáis mensajes a través de Twitter. Pocas ganas de que esto acabe, nos dicen. Saludos desde Traibuenas, pues aupa, claro que sí. Nos acompañan desde Barcelona, siguiendo el final de las fiestas. Viva San Fermín, gora San Fermín. Gracias también a los catalanes que nos acompañan en estas fiestas. 23:42 minutos, todavía con el abanico, ¿eh?, que hace una noche templada, agradable. Los abanicos se han vendido muchísimo estas fiestas, porque ha hecho un calor muy, muy considerable. Pero eso siempre es bueno, ¿no? En fiestas, mejor con calor. Nos siguen en directo desde muchos lugares. Adiós San Fermín 2015, pero pronto un día menos para San Fermín 2016. Ahí tenemos los músicos preparados para hacernos bailar en este día de nostalgia, de despedida. ¿Son o no son unas fiestas sin igual? ¿Ustedes qué opinan? Pues difícilmente estas fiestas se pueden olvidar. Se acaban los Sanfermines, pero luego llegan las fiestas de Tafalla, claro que sí,
con motivo de la Virgen de Agosto. Navarra se tiñe también de blanco y rojo, cada lugar con sus peculiaridades. Pronto Tafalla, efectivamente, y antes Tudela, que los tudelanos están esperando sus fiestas de julio. Vamos a hacer una brevísima pausa para nuestros compromisos publicitarios. 23:44 minutos, ya falta menos. Una pausa y seguimos. Carrefour Pamplona despide las fiestas de San Fermín 2015. Ocho fiestas, ocho ciudades, 1000 kilómetros por delante y tus amigos. Vuelve la larga marcha de CAS. Pamplona, Santander, Santiago, Vitoria, Arrionda Ribadesella, San Sebastián, Bilbao, Zaragoza. La experiencia más intensa en una ruta sin pausa. Bailar, gritar, cantar gritando. ¡Viva el Celedón! ¡Gora San Fermín! ¡Push Asturias! ¡Viva la Semana Grande! ¡Pobre de mí! Reír, reír sin parar, mezclarse, conocer, viajar. Descubrir, navegar, disfrazarse, vestirse, desnudarse, perderse, encontrarse. La larga marcha no es una prueba ni una competición. La larga marcha no tiene ganadores ni perdedores. Vivirla es el premio y la amistad es lo que te hará continuar. Estamos todos, lo tenemos todo. Reúne a tu cuadrilla y empieza la larga marcha. Consigue las 8 pulseras en los puntos de venta CAS durante las fiestas. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, café, aquí, se dice vaque. Aquí. Trucos para dormir a un bebé. ¿Cuántos biberones toma un bebé de 9 meses? Los padres necesitan toda la ayuda posible para quedarse con lo bueno de la vida, los hijos. Y si tienes que preparar su biberón, elige Besoya. Quédate con lo bueno de la vida. Hoy va a ser un día grande. Yo no sé vosotros, pero yo hasta que no me tomo mi café Fortaleza, no soy persona. Mi truco mañanero, cápsulas Fortaleza Despertar. Café Fortaleza, y hoy todo va a salir bien. Cápsulas Fortaleza Despertar. Atrévete a tener un día grande. Cada vez hay más gente que sabe de cocina. Porque cada vez más gente elige aceite de oliva Urzante. Elaborado exclusivamente con olivas seleccionadas, realza el sabor de nuestras comidas. Aceite de oliva Urzante. Gente que sabe de cocina. Me gusta café Fortaleza. Mi truco mañanero. Va a salir bien. Cápsulas Fortaleza Despertar. Atrévete a tener un día grande. Pasión empieza con la persona que tienes más cerca, saltando de una a otra casi como una descarga eléctrica. Poco a poco crea su propia onda expansiva. Tu familia, tus amigos, tus clientes. La pasión es contagiosa. Por eso, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza. Espectáculo de la historia del circo en Pamplona. Bailando con tigres, Carmen Zander, elefantes sagrados de la India, los dálmatas, malabaristas, doble mortal en los sicarios, el circo del arte, la mujer láser, Las Vegas, el hombre iguana, los 5 magníficos divertidos payasos, gran circo mundial. Entradas desde 8 euros en el Corte Inglés y Circo, instalado en el campo de fútbol Casa Misericordia.
El Barranco Perdido es un espacio temático de aventura y diversión al aire libre situado en Enciso, La Rioja, diseñado como un yacimiento paleontológico. Puedes buscar fósiles y restos óseos en una excavación abierta y ayudar a reconstruir esqueletos. Además, se puede disfrutar de un circuito de multiaventura con zona de puentes de equilibrio, tirolinas y una zona de piscinas. Ven y descubre las huellas de los dinosaurios en el Barranco Perdido. El queso ya no existe. Ahora el queso Lactuqueso. El queso de vaca de Lacturale. Camisetas con tu logo, imagen o mensaje. Memorias y tazas personalizadas. El regalo de empresa a tus clientes. Paraguas de todos los tamaños y colores. Y para todo lo que se te ocurra, B&B. Porque con el regalo publicitario cuesta poco llegar a muchos. Visítanos en B&B.es. En el Atelier Tudela se respira calidad y estilo, el mejor escaparate para mostrar las últimas tendencias de diseño de moda nupcial y eventos, y donde pretendemos que te sientas como en tu casa. Te recibimos en un edificio emblemático en el centro de Tudela. El Atelier Tudela, te mirarás en todos los espejos. Sandúa, creciendo cada día desde 1975. Nuestra premisa es elaborar aceites de la máxima calidad a partir de un riguroso control y selección de la mejor materia prima. Para ello contamos con un brillante equipo de profesionales que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, conjugando modernidad, gestión y calidad. Sercoin, empresa navarra líder en seguridad. Asistencia 24 horas por personal con amplia experiencia y en continua formación en nuevas tecnologías. Abarcamos todo tipo de sistemas de seguridad. Pago mensual, sin desembolso inicial. La mejor relación calidad-precio del mercado. Pídanos precio para mantenimiento de su instalación. Mejorará en seguridad y en precio. En Navarra, la seguridad se llama Sercoin. Cuero Center, número 1 del sofá de piel. Empiezan las rebajas de Cuero Center. Hasta el 50% de descuento sobre toda la colección en piel y su novedosa colección en tela. Además, regalamos un televisor LED HD por la compra de sus sofás. Fabricación y financiación a medida. Estamos donde siempre, en Villava, frente a la rotonda de Miguel Indurain. Abiertos sábados tarde. Grupo AMA. Confía en una de las compañías líderes en la atención de las personas mayores. En el centro AMA Oblatas podrás encontrar una atención profesional en un entorno cálido y acogedor con las mejores atenciones. Grupo ADMA, nuestro compromiso, las personas. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar. Carrefour Pamplona despide las fiestas de San Fermín 2015. Consistorial y la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, la música que no cesa, ya ven ustedes, con canciones de AC/DC, también ese No te quieres enterar que hemos escuchado, y ahora sí que les vamos a contar qué es lo que nos dice el alcalde de la ciudad, Joseba Sirón, con el que está nuestro compañero Cristian Betelu. Adelante, Cristian. Efectivamente, Amaya, como ves, ya van llegando autoridades hasta esta casa consistorial. Tenemos al alcalde de Pamplona, Joseba Sirón. Gabón. Gabón. Bueno, cuéntanos un poquito cómo, a falta de ese balance que lo obtendremos un poquito más adelante, no sé si nos puede adelantar un poquito cómo han pasado estas fiestas. Bueno, pues el balance, como dices, lo haremos mañana completo, ya con datos, con un informe detallado de todos los aspectos de la fiesta. Pero bueno, en términos generales lo que podemos decir es que han sido unos sanfermines muy buenos, unos sanfermines que se han vivido en términos generales, como decíamos, desde la convivencia, sin problemas, por así decir, reseñables de convivencia. Creemos que han sido unos sanfermines muy positivos,
que vamos en el buen camino de recuperar esos sanfermines participativos, esos sanfermines espontáneos que fueron en su momento y que no deberían haber dejado de ser nunca. Por poner algún pero, por supuesto que hay peros, y esos ataques sexistas que todavía se siguen produciendo en la fiesta son para nosotros pues la prioridad absoluta en los 350 y tantos días que tenemos que trabajar para los próximos Sanfermines. No sé si además de ese ataque sexista, otro de los puntos fuertes de estos Sanfermines más duros han sido los encierros. Hemos tenido casos que no habíamos tenido antes, ¿no?, en las fiestas de San Fermín. Bueno, ha habido encierros muy limpios, ha habido encierros también, bueno, con pequeños percances, pero hombre, no cabe duda de que ese toro dándose la vuelta, curioso, no se nos va a olvidar el nombre, dándose la vuelta en Santo Domingo, pues ha sido una de las imágenes de los Sanfermines. Bueno, pero lo que demuestra al fin y al cabo es que unos buenos Sanfermines no son aquellos en los que no surge ningún problema, eso sería muy fácil, sino que, bueno, cuando surgen los problemas, saberlos canalizar a tiempo y saberlos solucionar de la vida manera. En este caso en concreto, yo creo que se gestionó muy bien ese problema. A título personal, no sé cómo ha vivido el alcalde de Pamplona sus primeras fiestas como primer edil. Pues de una manera muy diferente a como lo venía haciendo hasta ahora, ¿no? A mí me han gustado siempre mucho los Sanfermines, los he disfrutado siempre con la familia y con los amigos. Este año pues han quedado un poco en segundo plano, porque bueno, pues había muchas cosas que atender, había mucho trabajo que hacer, no solo yo, por supuesto, los concejales, quiero además señalarlo, que han hecho un trabajo estupendo, y también pues bueno, todos los equipos que trabajan en el ayuntamiento y tanto también en la calle, desde los carpinteros, los auxiliares de seguridad, los famosos naranjitos, policía municipal, policía foral, etcétera, han hecho un trabajo estupendo todos ellos. No sé si cuando salga ahora al balcón va a utilizar las fórmulas que habíamos escuchado anteriormente o tiene una nueva. Bueno, a decir verdad, no tengo intención de tener mucho protagonismo. Voy a decir exactamente dos frases en euskera y en castellano. Y como siempre decimos, a partir de ahí, quitando esas dos frases, el protagonismo a la gente que está en la plaza. Muchísimas gracias, Joseba, por atendernos y bueno, que disfrute de su primer Pobre de mí. Vale, muchas gracias. Estas son las valoraciones, Amaya, del alcalde de Pamplona, Joseba Sirón. Realmente creo que el alcalde también se tomará algún descanso, ¿no? Se tomará el alcalde algún descanso después de la fiesta, según nos ha podido comentar, ¿no? Gracias, Cristian. Luego continuamos porque tan solo quedan 4 minutos, casi nada, para decir adiós. Vamos a escuchar un poquito la música, el sonido ambiente desde el centro de la capital navarra, donde ya comienzan a encenderse las velas del Pobre de mí. Dinero, ¿no? La típica canción que se canta a todos los Sanfermines en este adiós en el Pobre de mí. Hay canciones que se repiten, pues con dinero y sin dinero hago lo que quiero. Bueno, qué pena no volver a ver la ciudad teñida de rojo y blanco hasta el año que viene. Nos escriben, también nos está siguiendo Javier Carabias a través de Twitter. Bueno, y tantas personas, ¿no?, que queremos además que sigáis participando con nosotros a través del hashtag SanferminNATV, todos más o menos diciéndonos que les da pena realmente decir adiós a estas fiestas. Bueno, el alcalde no va a innovar, así nos ha dicho, utilizará dos frases en castellano y en euskera para despedir estos festejos, estas fiestas a las que tanto queremos. Y apenas 3 minutos para las 12 de la noche en Pamplona. Se vive con emoción, con cierta nostalgia por la despedida, ¿no? Mejor en San Fermín es imposible, nos dicen. Nos dice en este caso Alta Realta, que nos escribe a través de Twitter. Tenemos, bueno, pobricas de nosotras, nos dice Bealategui, @Bealategui, gracias por acompañarnos. Ahí tenemos a algunos miembros de la corporación, estamos viendo, veíamos a Gabriel Viezma de Unión del Pueblo Navarro, a Maite Sporrin del PSN, a José Aba Urrea. Bueno, Pobre de mí, adiós San Fermín, nos escribe Rubén, los mejores San Fermines, esto es de 2015, la plaza ya ven ustedes. ¿Cómo está?
Vamos, está a tope, parece el 6 de julio, ¿verdad? Cuando comenzaban las fiestas. Las velas, venga, se encienden constantemente para decir adiós. Bueno, las mejores fiestas, por cierto, desde Sacana nos escribían también. Algo más que un sentimiento, ¿no? El blanco y rojo, Pablo. Ibiricu, Marcos, que también nos dice que el año que viene más y mejor. Ya ven que las redes sociales, bueno, se vive también los sanfermines a tope, ¿no? Andrea Lapuente, que también nos dice cuenta atrás para las fiestas del pueblo. Andrea, un abrazo. Marta, que también nos escribe, cuesta creerlo, pero llega a su fin. Todo empieza, todo termina. Así es. Segundos para las 12 de la noche. Fachada de la casa consistorial. En la plaza todos esperan las palabras del alcalde Joseba Sirón para decir adiós a estas fiestas. Nos escriben también y nos dicen que son las primeras fiestas con su hija Lucía. Con pena, agur, San Fermín 2015, pero con el doble de alegría porque se acerca Santana 2015 a Upa Tutera. Efectivamente. Son las 12. Dimilla Tarro. Dimilla Tamabos Garren, Urteco San Fermín Yahuec. Bukatzen diren momentuan, gauzatxo bat, besterik ez dizuet ezen nahi. Zorionak, bene-benetan, festa, zoragarri, alundarri. Eta kompromiso bat, datorren urtean, hobeto egingo ditugu. Pamplonesas y pamploneses, en el momento en el que terminan ya estos sanfermines de 2015, solo os quiero decir una cosica. De verdad, enhorabuena por estas fiestas tan estupendas. Y un compromiso. El año que viene serán todavía mejores, porque los haremos de la mano de todas y de todos. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Gora San Fermín! En euskera en primer lugar, en castellano a continuación, se ha dirigido a los pamploneses en euskera y Iruña Tarroz. Una cosa os quiero decir, felices fiestas, el año que viene mejor, será unas sanfermines de todos y de todas. Obeto egingo ditugu, así lo ha dicho Festas Zoragarri, así se ha referido a estas fiestas. Zorionak bene benetan, palabras que ha empleado el alcalde Joseba Sirón, euskera y castellano, castellano y euskera para decir adiós a estas fiestas. Fíjense qué bonita imagen. Thank you.
Son las 12 y 4 minutos, ahí vemos los fuegos artificiales en la trasera del Ayuntamiento de Pamplona. El adiós oficial a cargo del alcalde. Llorando lo veo, nos dice Reca 32. Lo veo, pero ya queda menos para las fiestas de Marcilla. Viva San Fermín y Aupa Osasuna. Y se sigue entonando el pobre de mí, ya se han acabado las fiestas de San Fermín. Gracias a ustedes y a vosotros por participar en directo a través del hashtag SanFerminATV. Nos escribe también Raquel de Esteban. Pena que se acaben las fiestas, pero siempre quedarán las de Olite, claro que sí. A los vecinos de Olite un abrazo también desde Pamplona. Que Navarra se va a tener de blanco y rojo en breve, ¿eh? Tenemos todas las fiestas de las diferentes localidades, pueblos y ciudades de Navarra. Nos saludan también desde Jerez, siguiendo online, este pobre de mí todo acaba, pero falta menos para San Fermín. Un abrazo también para esos vecinos de Jerez que están con nosotros en este momento tan, tan especial. Despliegue de fuegos artificiales en esta noche de 14 de julio de 2015. Ya solo quedan 355 días y 12 horas para San Fermín 2016. Nos lo recuerda Rius Carlos, que también nos escribe. Gracias. Despedimos unas fiestas grandes con ilusión. Se esperan las siguientes, claro, Pablo y Viricul, que nos dice esto, que viva San Fermín. Ahora llegan las fiestas de Ancín en Tierra Estella, claro que sí. Las 12 y 6 minutos en directo, estamos contándoles cómo se dice adiós a más de 450 actos. Los actos improvisados de miles de personas que han inundado Pamplona, que nos han dejado su alegría. Mañana cambia la ciudad, eso sí, ¿eh? Se tranquiliza a las 8 de la mañana ese tradicional entierro de la Villavesa. Fiestas de Garralda también, nos indican desde allí. Nos están recordando que no solo, claro, son los Sanfermines las únicas fiestas de Navarra, ¿eh? No olvidamos a la pobre familia destrozada por la muerte del joven el día 6 de julio, fiestas que han ido para ellos, nos lo recuerdan también a través de Twitter, uno de los puntos negros de esta fiesta, la muerte de ese joven de 22 años en el río. Ahí vemos la imagen del alcalde, serio, al lado estaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Romeo. Hasta los próximos Sanfermines 2016. Adri Place, que también se escribe a través de Twitter. El alcalde a un lado, a su lado quiero decir, Aritz Romeo. Otros ediles también de Euskal Herria Bildu. El año que viene quemaremos Pamplona, nos dicen. Ahora dan las, bueno, la enhorabuena y la felicitación, ¿no?, para los sosteneros de Pamplona. Quizá hoy es su momento para descansar un poco y disfrutar, ¿no?, de un rato por lo menos por ahí, aprovechando que, bueno, pues ha sido complicado, ¿no?, trabajar y salir es difícil. Llorando lo vemos desde Lecumberri. Un abrazo a los vecinos de Lecumberri. Gracias por escribirnos, es que ricasco. Son las 12 y 8 minutos y nadie se mueve de esta plaza del Ayuntamiento. También nos escriben en euskera San Ferminek, Bukatu, Diesta, Josu, Echien. Bueno, pues también es otra connotación que apuntan desde Twitter. Terminan los San Fermines y Josu a casa. Pobre de mí, que se ha acabado, así, ¿eh?, con el acabado, como se suele decir, las fiestas de San Fermín. Gracias, Leire Moreno, que también nos escribes. Participar con nosotros. Que a nosotros también nos da pena que se acaben los Sanfermines. El alcalde y el concejal, Asirón y Romeo. Y miles de pamploneses y visitantes entonando el pobre de mí.
pañuelo en alto, como manda la tradición. Los pamplónicas, que bueno, también bailan, ven ustedes cómo se salta en esta plaza del ayuntamiento y en los balcones que rodean a la casa consistorial. Vamos a hacer una breve pausa, compañeros, amigos que nos estáis siguiendo de todo el mundo, desde todo el mundo. A las 12 y 10 minutos hacemos una pausita y seguimos con este magnífico ambiente en Pamplona. Carrefour Pamplona despide las fiestas de San Fermín 2015. Ocho fiestas, ocho ciudades, 1000 kilómetros por delante y tus amigos. Vuelve la larga marcha de CAS. Pamplona, Santander, Santiago, Vitoria, Arrionda Ribadesella, San Sebastián, Bilbao, Zaragoza. La experiencia más intensa en una ruta sin pausa. Bailar, gritar, cantar gritando. ¡Viva el Celedón! ¡Gora San Fermín! ¡Push Asturias! ¡Viva la Semana Grande! ¡Pobre de mí! Reír, reír sin parar, mezclarse, conocer, viajar. Descubrir, navegar, disfrazarse, vestirse, desnudarse, perderse, encontrarse. La larga marcha no es una prueba ni una competición. La larga marcha no tiene ganadores ni perdedores. Vivirla es el premio y la amistad es lo que te hará continuar. Estamos todos, lo tenemos todo. Reúne a tu cuadrilla y empieza la larga marcha. Consigue las 8 pulseras en los puntos de venta CAS durante las fiestas. Hoy va a ser un día grande. Yo no sé vosotros, pero yo hasta que no me tomo mi café Fortaleza, no soy persona. Mi truco mañanero, cápsulas Fortaleza Despertar. Café Fortaleza, y hoy todo va a salir bien. Cápsulas Fortaleza Despertar, atrévete a tener un día grande. ¿Qué hago para empezar e intentar recuperar un decente nivel y que no me frustre cada vez que salga a la pista? Bueno, a ver, primero físicamente tienes que estar más o menos presentable. Y tenía una muñeca increíblemente flexible y creo que eso con la edad la he perdido y eso me preocupa. Tendrás que coger un grip más normal. Estar cerca es lo que hace de un gestor personal de Banco Sabadell. Conoce al tuyo con el servicio de cita previa en bancosabadell.com. Me gusta café Fortaleza. Mi truco mañanero. Va a salirme bien. Cápsulas Fortaleza Despertar. Atrévete a tener un día grande. Cuando eficiencia, economía y rendimiento se unen, es fantástico que la carretera no tenga fin. Nuevo Honda CRV. Nos encontrarás en Tecnavarra, concesionario oficial de Honda para Navarra, en el polígono Tayunche 2, calle D, número 43, Noain.
Ayúdanos a conseguir unas fiestas limpias. Ferretería Irigaray, suministros industriales, jardinería, ferretería tradicional, menaje del hogar. 50 profesionales a su servicio con 138 años de experiencia. Desde 1877 una gran ferretería, un gran servicio. Ferretería Irigaray, en el polígono de Noain Esquiroz, abierto en San Fermín de 9 a 1 y media. ¡Felices fiestas! Asador Ezcabarte, lugar ideal para disfrutar de cocina casera y tradicional con toques innovadores. Su buen precio y estupendo servicio harán las delicias de los paladares más exigentes. Estos Sanfermines, pásate por el Asador Ezcabarte y disfruta de los mejores menús y el chuletón perfecto. Asador Ezcabarte en la carretera Irún, kilómetro 7, en Oricain. Reservas en el 948-33-1360. Estamos acostumbrados a vestir de una misma manera, ¿no? Con la que nos sentimos seguros. Pero en realidad a todos nos encantaría cuando vemos a ciertas piezas. Me gusta. Pero eso no es para mí, ¿no? Para mí es estar con los amigos, venir aquí. César lo que hace es quitarme mis miedos. Consigue que te vayas diciendo, me voy diferente. Me dice mucho la palabra evoluciona. Digo, este día la rompo. El llama ya lo sabe y al día siguiente me llama. ¿Qué? ¿La rompimos o no la rompimos? ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 948 10 27 27 o en duchaya.com. Duchaya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Duchaya, expertos en hacerte la vida más fácil. Estos Sanfermines no te quedes sin tu joya especial de Eguzquilore. Pulseras y colgantes clásicos y modernos para completar tu look sanferminero. Eguzquilore, marca de joyería líder. Los encontrarás en la planta baja del Corte Inglés Pamplona y en eguzquilorejoya.com. Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Centros de reconocimiento de conductores y armas. Tenemos un amplio horario y posibilidad de cita previa. Estamos en Pamplona junto a Tráfico y en Elizondo, Sangüesa y Leiza. Garantizamos un reconocimiento médico de calidad por tu seguridad y la de los demás. Servicons, un completo equipo marcado por la profesionalidad, la calidad, el diseño y la seriedad. Proyectamos y ejecutamos la reforma de tu hogar o negocio, de acuerdo a tus necesidades. Nos esforzamos por hacer el proceso de reforma lo más fácil y cómodo posible. Nuestra filosofía, pasión por el detalle. Pida presupuesto sin compromiso, atendemos en toda Navarra. Infórmese en el 948 21 32 68. Participar de mi entorno sin aislar. Mis oídos son mi vista. Y no los confío a cualquiera. Centro Navarro de la Audición, confíanos tus oídos, porque es una causa justa que vuelvas a entender. Carrefour Pamplona despide las fiestas de San Fermín 2015. Seguimos contándoles desde Pamplona, desde el corazón de la capital navarra, al mundo lo que acontece aquí. Nadie se va de la plaza del ayuntamiento, siguen cantando. Pobre de mí, se han acabado las fiestas de San Fermín, acompañados por esta charanga a las 12 y 19 minutos. Participar con nosotros a través de Twitter, gracias a todos los que estáis ahí, a Blanca, que nos dice que solo queda esperar las fiestas de Buñuel, a Natalie Cerdán, que también nos escribe un tuit sanferminero. Adiós a otros sanfermines, nos dice Natalie, qué pena da siempre, pero ya falta menos para las siguientes y nada, para las fiestas de Corella. Besos también para Corella.
y a Marcilla, que también nos escriben. A Cristian Betelu también le saludamos de nuevo, que está ahora mismo con el exalcalde de la ciudad y actual portavoz de UPN en el consistorio de la capital, con Enrique Maya. ¿Qué tal, Cristian? Cuéntanos. ¿Qué tal, Amaya? Pues efectivamente estamos con Enrique Maya, concejal de UPN y exalcalde de la ciudad de Pamplona. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, queríamos saber un poco cuál ha sido ese balance que hace usted de estas fiestas de San Fermín. Bueno, en general muy bueno, ¿no? Ha habido muy buen ambiente, muy buen tiempo y la gente yo creo que ha disfrutado muchísimo de sus Sanfermines. Estamos un poco pendientes de conocer datos que supongo que mañana se darán sobre afluencia de personas y cómo funcionan los servicios, pero creo que en general muy positivo. Hay tres notas para mí negativas: una, el inicio con el chupinazo y esa Ikurriña que se nos impuso, por supuesto la agresión sexista de la madrugada del sábado al domingo y el chaval que murió ahogado en las pasarelas de culatación. Han sido las notas evidentemente más negativas, pero yo en general creo que han sido unas fiestas muy positivas y que han hecho que los pamploneses sigamos tan orgullosos como siempre de nuestras fiestas. Además también los encierros, ¿no?, han puesto ese toque de emoción como siempre, pero con acontecimientos únicos, ¿no? Sí, bueno, han sido yo creo que más de media los más rápidos de la historia, ¿no? Y ha habido incluso el de hoy con esos 2 minutos 5 segundos. Yo he visto muchísimos encierros en mi vida y creo que no ha habido ninguno tan rápido. Ha habido heridos, como siempre, pero bueno, parece que ninguno corre peligro y eso es lo más importante, ¿no? Que haya seguridad, que haya diversión, emoción, disfrute, pero que no haya víctimas, por lo menos graves. O sea que, como siempre digo, gracias a los encierros y las consiguientes corridas de toros, San Fermín es lo que es. Si no existiera el mundo del toro, pues la fiesta de San Fermín no sería tan importante en el mundo como lo es. ¿Cómo ha vivido a título personal Enrique Maya estos primeros Sanfermines sin ser alcalde de Pamplona? Con más tranquilidad, porque evidentemente parece que no, pero la responsabilidad pesa mucho. Cualquier cosa que ocurre en Pamplona cuando eres alcalde, pues la vives con una enorme responsabilidad, y en San Fermín, que todo se multiplica por mucho, pues todavía más, ¿no? Y han sido más tranquilas, siempre con ese gusanillo de que no pase nada, porque al fin y al cabo pues uno ama su ciudad, ama Pamplona y no quiere que ocurra nada que sea negativo para nuestra fiesta, y por lo tanto pues al final el balance personal es una sensación de mayor tranquilidad y que las cosas, con esas salvedades que he dicho, pues han acabado bien. ¿Ha echado de menos algo? Bueno, he echado en falta, no sé, que el nuevo equipo de gobierno fuera más incluyente. Ha habido cuestiones, hoy mismo se ha visto en el chupinazo, hasta en el chupinazo, que está gente de todo el mundo, perdón, el pobre de mí, gente de todo el mundo que lo está viendo, y hacer esa intervención en euskera me parece que ha sido desacertada, y así se lo ha hecho ver la gente que estaba abajo al alcalde, pues con esa pitada, para demostrar que no era el momento para dirigirse en euskera a la gente. Yo creo que esa especie como de permanente intento de hacer ver que esto, pues bueno, que la lengua vasca, que claro que tiene importancia y muchísima y todos la amamos, pero ese intento de imponerla yo creo que no es bueno, y hasta el último momento de la fiesta se ha visto. Creo que eso es un pequeño borrón, sí. Pues ya han escuchado las valoraciones del exalcalde de Pamplona, ahora concejal de Unión del Pueblo de Navarra aquí en el Ayuntamiento de Pamplona. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. También, por supuesto, el saludo afectuoso a Enrique Maya, exalcalde de la ciudad, que hacía alusión a las pitadas, que sí, se han escuchado en la plaza del Ayuntamiento hacia el alcalde Joseba Silón, cuando se ha dirigido en euskera a todas las personas que se han concitado aquí. Y eso también, ha sido resaltado en este momento por Enrique Maya, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro. Y esto también, bueno, pues se refleja a través de las redes sociales. Por ejemplo, Gaizka Aranguren escribe en Twitter y dice que, bueno, pues que entiende la pitada, pero no, quizás sí al alcalde, pero no al euskera. Andrea Díez, que también nos escribe y nos da las gracias a todas las personas que han hecho las fiestas inolvidables. Muchas gracias, Andrea. Y Benito Rojillo, que nos cuenta que tal día como hoy, hace 4 años, conoció a la que hoy es su mujer, Gora San Fermín. Benito, pues enhorabuena. Benítez, @Benítez
Miquel, ¿eh? No sé si se llama Miquel o Benito, pero muchas gracias y enhorabuena por haber encontrado el amor también en esta jornada. El año que viene más y mejor, nos dice Nayara Medina. Bueno, tenemos muchísimos seguidores que nos están, bueno, pues contándonos sus impresiones, ¿no? Aquí en las redes sociales, en Twitter. Gracias a todos por acompañarnos. Es un auténtico placer transmitirles lo que sucede, qué duda cabe. El sonido ambiente del Ayuntamiento de Pamplona, del exterior y del interior. Son las 12 y 25 minutos de la noche. Son ya los últimos compases, desde luego, de los Sanfermines 2015. Es el momento de la despedida, se retiran también esos pendones oficiales, como han visto, de la fachada del Ayuntamiento de la ciudad, que les estamos contando, mostrando ahora mismo. También las conversaciones de despedida, las llamadas de teléfono, el adiós. Nada, muchas personas se irán un poquito por ahí para culminar ya este 14 de julio de 2015. Acabando San Fermín, las mejores, las de Lerín, también nos escriben. Bueno, también Alberto, que hace alusión a las palabras de Enrique Maya. Él dice, intentos de violación y muerte son para Enrique Maya tan malos como una bandera en un balcón. Autoridad moral, es la opinión de Alberto en Twitter. Fermín Alonso, que también escribe, el concejal regionalista, son las 12 y 23, nos dice hace tres minutitos. Algunos no saben que hay que quitarse el pañuelo a las 12. Pues gracias, Fermín, por decírnoslo, o decírselo también a quienes no saben que hay que quitarse el pañuelo a las 12. Atención, esa llamada de atención, y valga la reiteración, del exedil de cultura Fermín Alonso. Y ahora son las 12 y 27 minutos. Pues aquí tenemos muchos amigos que nos están siguiendo también desde Argentina. Un abrazo, por supuesto, a aquellas personas que nos siguen desde un lugar tan bellísimo, ¿no? El amor y la amistad siempre se encuentra en San Fermín. También nos lo dicen. Maider Beloki, saben ustedes que es la concejala de Cultura y Educación en el Ayuntamiento de Pamplona. Nuestro compañero Cristian Betelú nos acerca sus palabras ahora mismo, ¿verdad, Cristian? Adelante. Pues estamos con Maider Beloki, actual concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona. Buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido este final de fiesta? Bien, con penita. Da pena, sí. Pero bueno, ya había ganas de acabar, de dar por terminado estos Sanfermines. Sí, hombre, son muy largos, son 9 días y 9 días muy intensos. Ya casi sin voz, sí, hombre, ya hay ganas de descansar un poco, sí, sí, sí. Me imagino como todo el mundo, ¿no? De coger un poco cama ahí por alguna hora seguida y poder descansar. Hemos visto ese programa que incluía casi 460 actos, pero que no estaban todos los que a EH Bildu les hubiera gustado recoger, ¿no? Bueno, como hemos venido comentando durante la campaña y durante los Sanfermines, a partir de septiembre abriremos un proceso de debate con todos los agentes, sectores estratégicos vinculados con los Sanfermines, y bueno, a partir de ahí se elaborará un programa con el, bueno, pues habrá los actos tradicionales o los que habitualmente ha habido siempre en San Fermín, y bueno, los que en base a ese proceso de participación puedan salir, ¿no? Evidentemente no es un programa que lo hemos hecho nosotros, y el año que viene, bueno, pues ya veremos, ¿no? qué programa tendremos. En cualquier caso, era un programa que aproximadamente un 80% era musical. Sí. ¿Cómo ha sido el desarrollo de los diferentes conciertos, de los diferentes espacios en los que hemos vivido la fiesta? Pues con rock, con pop. ¿Cómo ha funcionado? Bien, yo he estado en bastantes conciertos. He estado viendo a los Wailers, al Bicho, a Medina Zahara,
Me pasé también un rato por Azúcar Moreno. He intentado pasarme un poco por todos los escenarios. Yo he visto que han funcionado muy bien, muchísima gente, buen ambiente. Y bueno, los espacios funcionan, sí, las plazas funcionan y la afluencia de público es muy positiva. Perfecto, pues muchísimas gracias, Maider, a disfrutar y ya falta menos para los próximos Sanfermines. Ya han escuchado las palabras de Maider Beloki. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, vamos a seguir recabando testimonios rápidamente porque ya estamos en el tramo final de esta noche. Nos gustaría también, si es posible, bueno, pues escuchar a los corporativos, por ejemplo, de Aranzadi, Analizoin, la hemos visto antes de que comenzara este acto, y también de Geroa Bais, si están por ahí los corporativos dentro del ayuntamiento. Nos gustaría escucharles, ya ven que la plaza se va despejando poco a poco, que ya quedan 9 días menos para los próximos Sanfermines. Vivan las fiestas de la Virgen de la Asunción, viva Villatuerta, claro que sí. Bueno, pues algunos que critican también a través de Twitter al exalcalde Enrique Maya, dicen que deja clara su amargura por ser exalcalde, que opina lo mismo de las pitadas a cierto himno, se lo preguntan al portavoz regionalista. Hashtag San Fermín ATV en directo a las 12:30 de la noche, ya a punto de concluir este acto y también nuestra retransmisión. Gracias a todos por hacer posible la fiesta, ¿no? Gora San Fermín y viva San Fermín. Son, bueno, pues las dos frases que más se repiten. El alcalde Joseba Sirón ha intervenido en euskera. Esto ha supuesto, bueno, pues alguna pitada que hemos podido escuchar, otras personas que consideran lógica esa intervención en ambos idiomas y en ese orden. Y bueno, que mañana que llueva, por favor, nos dicen. Bueno, no estaría mal, ¿eh?, para limpiar un poquito este ambiente un poquito sucio, a pesar del trabajo intensísimo, ¿no?, de los servicios de limpieza de Pamplona. Son las 12:31 minutos. Bueno, pues estamos ya en el final, ¿eh? Ya ven, ya casi vacía la plaza. Bueno, pues ya tenemos que ir despidiéndonos. Cristian Betelu en el interior del ayuntamiento. Ya casi no quedan corporativos, ¿verdad?, dentro de la casa consistorial, Cristian. Quedan pocos corporativos. Los que estamos somos los medios de comunicación y algunos que han venido invitados para comer ese aperitivo y ese brindis final. Lo hacemos ya con el pañuelo en la mano, deseando que hayan disfrutado de estas fiestas 2015 con nosotros en Navarra Televisión en esas casi 100 horas de directos. Y nada, emplazarles a las próximas fiestas de San Fermín, para las que ya queda mucho menos, Amaya. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos ustedes, a ti, por supuesto, a nuestro compañero César Foncillas, que está a tu lado. Gracias, compañeros. Gracias a todo el equipo de Navarra Televisión. A mi lado está Enrique Berian también en esta retransmisión, y a nuestros compañeros, bueno, a todos los técnicos, producción, maquillaje, peluquería, en fin, a toda esta familia de Navarra Televisión. Hemos hecho todo lo que hemos podido para acercarles la alegría de unas fiestas sin igual. Gracias de todo corazón. Eskerrik asko, bihotz, bihotzez, y hasta pronto, ya queda menos. Adiós.